La sessió d'avui amb en José Manuel Alonso ha estat brillant, ha estat molt interessant. Per mi ha estat com una descàrrega d'informació molt important. I, doncs, jo estava esperant amb molta intensitat professional aquesta conferència, bàsicament perquè crec que l'apertura és un procés imparable. Extremament interessant com una universitat o un centre de recerca pot agafar dades, pot proporcionar-les i sobretot pot proporcionar-les de tal forma que els ciutadans recuperin aquesta propietat de les dades. Decimos que no es tan importante hoy, en la época de crisis en la que estamos, cómo se dé el dato, sino que se ponga a disposición del público y tanto los ciudadanos como las empresas lo puedan reutilizar. Open Data és una oportunitat per transformar tota la informació que hi ha en servei als ciutadans. O la possibilitat de que les administracions conozcan més de cerca de què manera en sus estratègies poden aprovechar per al govern electrònic l'apertura de datos. És molt necessari fer-ho de cara a conscienciar la resta de la gent de la necessitat d'obrir les dades públiques i, per què no, les que no siguin públiques. Hem d'anar fent que a poc tothom això que comença a bullir i ja, bueno, no que comença, sinó que ja vull, que són les dades obertes, pues, realment agafi, es dinamitzi i agafi una cosa ja global. M'ha agradat molt veure que l'auditori estava ple de gent, perquè això significa que la gent té ganes de fer coses en aquest àmbit. El feedback que jo tenia de les administracions era que la tecnologia no funcionava bé per a ells. El primer asunto era todas las nuevas dinámicas que se están generando con el advenimiento, si queréis verlo así, de lo que se ha venido a llamar la web 2.0, ¿no? El uso de medios sociales, ¿no? Se había gastado un dinero en crear un portal específico para, digamos, disminuir esa alerta, ¿no? Y informar bien a la ciudadanía, y la gente realmente pues, no lo estaba usando. Tenía muchísimas más visitas y mucho más uso que el portal oficial, sin coste ninguno para el ayuntamiento. Donde cuando se produjo el terremoto de Haití, como podéis ver, en enero de 2010, esto son las iteraciones que hubo de actualización de los mapas por voluntarios con información geográfica, de lo que era a disposición del público para que las pudiera reutilizar para cualquier uso que quisiera. En el empresarial, yo les pregunto, ¿qué tipo de motivaciones pueden haber dentro de ese ámbito más negado, empresarial, para entrar en este juego? Esa sería mi primera pregunta. Nosotros tratamos con temas geográficos y tenemos muy claro que si no hubiera una política de datos abiertos con estos temas, simplemente hay proyectos que son implantables. Bueno, de lo que hablamos en la sesión, por hacer un resumen rápido, era de cómo las dinámicas de interacción entre los gobiernos, administraciones y la sociedad civil, ciudadanía y demás, han cambiado en los últimos años, sobre todo debido al impulso tecnológico de esto que se ha venido a llamar la Web 2.0, ¿no? La información cada vez llega a más gente, llega más rápido, la manera de interactuar cada vez es más directa. Los movimientos, pues ya habéis visto últimamente en España, que se han ido produciendo en los diferentes sitios sobre la gente que se ha ido a la calle pidiendo una democracia más directa, una relación más de tú a tú. Está cambiando un poco pues esas dinámicas que digamos tan tradicionales de yo elijo cada 4 años, luego deciden por mí y me preguntan poco, ¿no? Entonces, en esta línea es donde se han establecido los principios de lo que se ha venido a llamar el OGOF, o el gobierno abierto, en la base de lo que se llama los 3 pilares de transparencia, participación y colaboración, ¿no? Que son incrementales. Yo lo que hablaba hoy era que para llegar a eso hay que empezar por la parte más básica, que es la de conseguir una sociedad que esté informada. Para conseguir una sociedad informada es necesario que tengan acceso a la información que subyace en todos los sistemas de la administración y puedan pues formarse opiniones a través de esa información sobre los asuntos que les importan y les atañen, ¿no? Entonces hoy hemos hablado un poco de cómo se puede utilizar por parte de esa sociedad, tanto a nivel, digamos, un poco activista, si lo queremos ver así, tanto a nivel como de negocio, que se pueden montar aplicaciones y servicios encima de esa información pública, de forma que luego no solo revierta un beneficio a la sociedad, sino también indirectamente hacia la propia administración que libera esos datos, ¿no? En beneficios tanto de eficiencia y eficacia, como en beneficios incluso puramente económicos, con el cobro de impuestos, con la generación de nuevas empresas y de nuevos negocios alrededor de estos datos.